Buenas noches. En el día de hoy, desde la Alianza Francesa, tenemos la oportunidad de mostrar al gran maestro Hugo Noel Santander Ferreira, donde nos dará la oportunidad de mostrar este gran libro que se llama Siendo Dios, Metafísica Global. Más que todo, es la oportunidad de encontrar una dimensión a ese tema oculto que es la metafísica, porque es metafísica, pero también tiene que ver con algo de la parte humana, porque siendo Dios los seres humanos algunas veces rotulan o no tienen la oportunidad de mostrar estas cosas, porque estamos en Colombia, pero alrededor de Colombia hay muchas personas que practican diferentes, digamos, religiones o diferentes creencias, entonces no hay esa oportunidad de mostrar al otro ser humano que tú eres igual a mí y tú también, a pesar de que estés en un país como la China, con un país como Dubái, porque acuérdense que en otros países las religiones son otras cosas, pero que más que queremos hacer una demostración a través de la metafísica, que un tema tan oculto como este, que todos los seres humanos somos iguales, que a pesar de nuestras diferencias religiosas, nosotros como escritores, Hugo Noel como periodista y yo como psicóloga escritora, estamos dando la oportunidad de mostrar este trabajo a través de las buenas acciones, con todos los 54 libros que hemos sacado desde la pandemia que estamos realizando este trabajo. Ha sido un trabajo titánico, es un acto de fe este trabajo que hemos hecho, pero demostrando a todas las personas que no es tanto siendo Dios, sino la oportunidad de mostrar que a través de las actitudes buenas en la vida podemos hacer que los otros seres humanos simplemente practicar un valor que es el respeto. Pero la metafísica está oculta, pero podemos encontrar una labor con este tema, por eso es metafísica global, porque a través del mundo podemos mostrar y respetar a los otros a pesar de sus creencias, pero ¿qué más queda que en la vida cuando ya no estemos de demostrar que estamos haciendo este trabajo? Y todas las personas no es que sean Dios, sino que las personas tienen una acción o un poder de interactuar con los otros seres humanos a través de la vida. De pronto las personas no están de buen humor algún día, pero ese día alguien se quería suicidar, pues desde mi trabajo lo digo, desde mi formación, se quería morir ese día, pero solamente con una palabra de toque que le di ese día. No sé si fue Dios ese día, no sé, pero sí pude cambiar la actitud a esa persona ese día que se sentía mal. Pero esa es la oportunidad que tenemos el día de hoy, desde este trabajo de filosofía, psicología, oncología, historia. Todos los trabajos que estamos realizando nosotros con nuestro trabajo literario para la humanidad queda esta semilla siempre, aunque no estemos. Aquí tenemos al maestro, periodista, dramaturgo, todas las profesiones del mundo, ustedes lo conocen, al gran maestro, todas las actitudes que tiene. Entonces, sin más ni más, aquí está Hugo Noel. Bueno, gracias a Leila. Bueno, sí, realmente este libro tiene una historia curiosa. Primero el título, Siendo Dios. Este siendo es un participio presente, no es un gerundio. Nosotros somos en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los tratados de metafísica tienen que ver con ser, con la palabra ser, porque nosotros somos seres. Dios se entiende aquí, desde luego, desde el punto de vista metafísica, Dios es el ser máximo, es el ser supremo. Pero ese ser también somos nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos los que, como dice el maestro Eckhart, nosotros somos los que creamos a Dios. Dios está en el universo, pero se manifiesta a través de los seres humanos. Sin seres humanos no habría Dios. O como dicen los hindúes, los dioses crearon a los hombres para que tuvieran quienes los adoraran. Bueno, hay mucha mitología al respecto. Y la cuestión de ser es que nosotros somos en el mundo, nosotros estamos siendo, cada día somos, cada día estamos recreando el universo, no hay un día que sea igual a otro día en nuestras vidas. Como decía el filósofo Montaigne, que se cita acá, nosotros venimos al mundo desde pasada, y una de las tantas tesis que hay en este tratado de metafísica de 500 páginas es que nosotros somos diversos. Vamos a entrar de hecho con uno de los puntos más álgidos que hay aquí de las tesis, y es que la idea de la unicidad del ser humano es falsa. ¿Por qué? Desde luego, bueno, vamos a ver el éxito, el índice, porque es bastante complicado el tema. Primero, de hecho, yo entro con la teología. ¿Por qué? Porque la teología es importante tocando este tema.
porque nosotros vivimos en las religiones han sido abatidas y han sido criticadas porque han habido guerras religiosas, porque todavía tenemos guerra religiosa en Palestina, porque la gente se está matando por la religión. Entonces tenemos que abordar la teología desde un punto de vista práctico. Y lo que yo hago en este libro es, si ven en el índice, aquí dice las tres leyes universales para la armonía de las religiones. Yo tomo la ciencia ficción de Isaac Asimov. Bueno, como se dan cuenta, es un poco interdisciplinario. Lo que pasa es que en el prólogo y más adelante yo menciono que la metafísica tiene un problema histórico desde Kant, porque Immanuel Kant desterró a la metafísica del conocimiento diciendo que era una reina que antes fue reina y que ahora está sin asidero porque la ciencia lo ha refutado, porque desde luego la ciencia con su positivismo llegó de que todo se tenía que demostrar, hasta Dios, hasta la inmortalidad, etcétera, y se tenía que probar científicamente. Como eso no se podía, entonces atacaron a la metafísica. Después en el siglo XIX, hacia finales, principios del XX, Husserl comenzó a hablar de la fenomenología, que es el hecho de que yo, para ser en el mundo, tengo que relacionarme con otras personas, tengo que tener sentimientos, tengo que tener un poco de los sentimientos en sí son metafísicos, porque los sentimientos no se pueden demostrar. Entonces se trató de recuperar la metafísica y ha habido un movimiento en el siglo XX con Heidegger, bueno, con otros, Merleau-Ponty, con Karl Jaspers, que han tratado de recuperar la metafísica. Pero lo que yo cuestiono desde Kant y del positivismo es que por qué se ha creado el presupuesto de que no podemos reflexionar sobre algo. Ah, bueno, reflexione hasta aquí según las pruebas científicas, pero eso de los sueños, eso no, porque ya la psicología lo definió. Bueno, la psicología no lo ha definido. Todavía hay gente que sueña lo que va a pasar al otro día. Todavía hay gente que sueña el futuro. Todavía hay fenómenos paranormales, hay montones de series que lo demuestran. Es decir, ¿por qué siempre vamos a negar esa realidad? No podemos reflexionar sobre eso. Porque cuando llega alguien a un medio de comunicación, a una institución como digamos la Alianza Francesa, que siempre se supone o se presupone que se debe quedar uno callado sobre ciertos temas, ¿no? De eso no se habla. Son presupuestos falsos que ha creado toda una ideología positivista de reducirnos casi a robots, es decir, no hacer seres humanos íntegros. Entonces, el libro, de hecho, desde el comienzo es una apertura a una reflexión sin límites, a no ponernos límites cuando queremos reflexionar sobre un tema. Entonces, el tema de las religiones, desde luego, en teología no lo abordo desde el discurso teológico, sino desde la ciencia ficción, porque Isaac Asimov pensó, Isaac Asimov, si no saben, escribió más o menos unos 180 libros, un sabio, escribió sobre robótica, un libro que se llama Fotosíntesis, que fue un bestseller, una historia total de la humanidad, etcétera, libros de ciencia ficción, novelas, la serie Fundación, que ahora está en Amazon, está basada en sus novelas de la serie Fundación, que son una muy mala adaptación, entre otras cosas, a las novelas que son magníficas, pero una de las cosas que él definió fue las tres leyes de la robótica, que ahora que está surgiendo toda la robótica, las están aplicando. Y las leyes son muy simples. Yo lo que hice fue adaptarlas aquí a las tres leyes universales para la armonía de las religiones, las adopté de la ciencia ficción. Entonces miremos, por ejemplo, aquí desde luego yo cito, de entrada yo cito las religiones, 1, 2, 3, 4, 5 religiones que todas hablan de la importancia de vivir en paz, de vivir en armonía con los demás, no de matar. Entonces estamos sobre un grado de que las religiones están de acuerdo en que hay que tener paz con los demás, que hay que convivir, de que hay que ser amables. Todo esto no es una invención del cristianismo. Lo tienen los hindúes, lo tienen los judíos, lo tiene el budismo, lo tienen los cristianos y lo tiene el islam. Curiosamente el islam, ya hablaremos de eso. Entonces, las tres leyes son muy simples. La primera, ley religiosa, ¿sí? Un creyente no hará daño a un ser humano ni permitirá que otro ser humano sufra daño y hará todo a su alcance por aliviar el sufrimiento ajeno según los preceptos del amor y compasión inherentes a su fe. Esa es la principal. La segunda, un creyente no causará daño a la naturaleza ni a los seres vivos que en ella habitan
del reino animal y vegetal, a menos que hacerlo resulte en una acción contraria a la primera ley religiosa. Lo que quiere decir que si un leopardo va a matar a unos niños, pues hay que matar al leopardo, es decir, ahí se justifica. Esto les ha gustado mucho a los hindúes. Un hindú me escribió felicitándome porque los hindúes se sienten excluidos del discurso occidental porque ellos realmente respetan a los animales. Ellos dicen que antes de la ecología ellos sabían respetar a los monos, a las ratas, a las cucarachas, porque ellos no las matan. Las sacan, ¿sí? Porque respetan de que son seres que como ellos tienen familia, lo cual es cierto. Los insectos tienen familias, es curioso, ¿no? Viven en comunidades y se cuidan entre ellos. Entonces, ¿quién es uno para llegar a espicharlos como si fuera un ogro? Porque así es como lo ven a uno allá en la India, ¿no? En Occidente. Somos destructores. Envenenamos a las ratas, cuando las ratas allá son sagradas. Entonces, hay que respetar a los animales. Bueno, y además me preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar con ustedes que son carnívoros, no? Le dije, realmente uno debe tender hacia ser vegetariano, la humanidad debería ser vegetariana, pero desafortunadamente ya tenemos muchas generaciones y estamos habituados a ser carnívoros y no podemos cambiar de la noche a la mañana. Nosotros, yo a mi edad, por ejemplo, yo sé que mucha gente si le quitan la carne se deprimen y tienen muchos efectos contrarios, porque hemos sido envenenados realmente a lo largo de nuestra vida. Tocaría desde las nuevas generaciones, desde pequeños, educarlos en ser vegetarianos, ¿no? Como se hace ya en muchas familias en Estados Unidos y en Europa. Pero mientras tanto, pues hay que hacerlo, como dicen también los aborígenes, en ese sentido todas las religiones tienen su contribución. Los aborígenes americanos sienten que matar un animal para comérselo no está mal, desde que se haga decentemente. Los islámicos creen que desde que se mate decentemente al buey o a la cabra, pues se puede hacer, pero no aceptan esos mataderos que hay aquí en Colombia, por ejemplo, porque les parecen crueles. Entonces ellos tienen, en España tienen las famosas tiendas halal, ¿no? Que son asesinados, pero con todas las de la ley para que no tengan sufrimiento. Entonces hay un poco de acercamiento hacia los animales que es necesario tener. Y la tercera religiosa, es que es la más importante. Un creyente obedecerá las enseñanzas y mandamientos de sus libros sagrados y de los preceptos impartidos por los líderes de su fe, a menos que seguirlo resulte en una acción contraria a la primera y la segunda ley religiosa. Yo puedo obedecer al gurú que dice que si me mato, tengo 40 al imán, ¿no? Que si me mato tengo 40 vírgenes esperándome en el paraíso. Pero si eso significa matar a alguien, pues se anula su orden. O si me manda el Papa a matar infieles en Tierra Santa, que porque son musulmanes, pues tampoco lo hago. ¿Sí? Yo hablo ahí de la película de Mel Gibson, Rizzo, sobre un soldado, Rizzo Edge, creo que se llama, ¿sí? Sobre un soldado que objetó que no iba a matar a la guerra. Le dijeron, bueno, pues váyase a atender a los muertos allá en la batalla y todo el mundo lo da por muerto y resulta que no se murió. Se metió entre las balas y las balas no le hacían daño. ¿Es eso fantasía? No, es cierto. Es que es verdad y eso no es de ahora, eso es de toda la humanidad. Hay una ley, y ahí hablo de muchos casos, que demuestra que las familias que no se han comprometido con la violencia sobreviven en las guerras, en las hecatombes, etcétera. Porque eso se niega en la ciencia cuando es tan evidente, si no la humanidad no habría sobrevivido, ¿verdad? Los que se sacrifican en todas las grandes revoluciones y hecatombes que han tenido la humanidad es porque se han metido dentro del mundo de la violencia o porque han aceptado ese tipo de comportamiento, incluyendo el que dice que si lo llegan a matar pues saca las armas antes de que lo maten. Es decir, hay una filosofía que está en los libros sagrados de que quien renuncia a la violencia está protegido y quien a hierro mata, a hierro muere. Que hay muchos casos sobre eso, ¿no? En todo caso, esto es en cuanto a las religiones. Aquí, desde luego, dialogo todos estos temas, hablo de lo que está pasando incluso en el Medio Oriente, porque desde luego yo he tenido discusiones con varios intelectuales que en bloque están apoyando a Hamás, pero yo no lo apruebo porque Hamás es violento. Ah, bueno, pero es que los judíos van y Israel va y los
y los matan, sí, pero es que los usan como escudos humanos, ¿sí? Tampoco estoy de acuerdo ahí es donde yo hablo. A pesar de todas estas leyes, hay temas que son controvertidos, como la guerra. ¿Cuándo una guerra es válida? ¿Cuándo no? La pena de muerte, el aborto. Aquí se habla del aborto, ¿no? Ahí, por ejemplo, entonces yo analizo lo del Islam. Resulta que el Islam tiene una de sus oraciones, la que cito al principio, nos dice el profeta Mahoma en el Corán, que está ahí, la Sura 569, lo que dice es que aquella persona que se comporte bien y que respete a Dios no tiene ningún problema, no importa si sea un cristiano, un judío o alguien que o un politeísta, así lo dice. Así como Cristo dijo, el que no está contra nosotros está con nosotros. ¿Sí? Como en los Hechos de los Apóstoles, donde se reúnen en el capítulo 15 San Pablo y San Pedro y deciden, cristiano es el que no le hace mal a los demás ni busca los prostíbulos. ¿Qué vemos ahí? En las religiones aparece una tendencia a respetar a la persona honesta, a la persona justa, a la persona que se comporta bien, que no le busca el daño a los demás, que no intriga y que no miente. El Corán, por ejemplo, está lleno, yo lo leí para este libro, está lleno, es curioso porque la palabra amor casi no sale en el Corán, de hecho no sale en los primeros 20 capítulos, 20 libros, pero es totalmente maldiciendo y lanzándole anatemas a los que dicen la mentira, a los que conspiran, a los que manipulan, ¿no? Curiosamente lo que dice es que algún día vendrá Jesucristo a juzgar al mundo por su mentira y a los mentirosos les va a decir, usted fue mentiroso, usted dijo la verdad, usted cambió, todos ustedes fueron mentirosos y que los va a juzgar es por si dicen verdad o mentira en la vida. Eso lo dice el Corán. Entonces vemos cómo en las religiones empiezan a haber cosas en común, ¿no? Lo único que causa el problema, y eso es teología, es darle prioridad a lo que habla la tercera ley, darle prioridad a las enseñanzas de los maestros de la religión cuando esas enseñanzas se vuelven contra los demás, fomentando la guerra, fomentando el asesinato, ¿no? Ahí es donde surgen los problemas religiosos. Pero curiosamente, en este libro también yo hablo del socialismo como religión. Hay una historia detrás de eso. Y comienzo con el Schopenhauer. El Schopenhauer criticaba a Hegel porque decía que Hegel no estaba haciendo filosofía, que él estaba haciendo era teología. Y denunció en su época, cuando publicó su libro, que Hegel sacaba todas las ideas de los libros de un místico que se llamaba Carl Behme, lo cual fue cierto. Hegel tenía las obras completas de él. Y resulta que toda la fenomenología de Hegel, toda la filosofía del espíritu, toda la dialéctica hegeliana está fundamentada en la idea de que hay un movimiento histórico que organiza todo. Él lo que hizo fue reemplazar la palabra Dios por historia. La historia organiza a los grupos para que haya una evolución, ta, 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 como si la historia fuera inteligente. Lo mismo que ocurre con los que defienden la teoría de la evolución. La evolución se encarga de que todo sea un proceso donde al final todo se organiza, etcétera, etcétera, ¿sí? Son movimientos que realmente niegan a Dios, pero lo que hacen es hábilmente poner un nuevo término que tiene los mismos atributos divinos, que son organizar el universo y crear fuerzas que lo nivelen. Entonces eso hizo Hegel. Y resulta que después su alumno, Karl Marx, lo que hizo fue coger la dialéctica hegeliana y convertirla en dialéctica materialística histórica. Las fuerzas del materialismo histórico consisten en que hay un proceso dentro de la historia que tiene que evolucionar, donde se pasa de la recolecta a la agricultura, de la agricultura al capitalismo, del capitalismo al comunismo. Así. Y incluso qué pasó, por ejemplo, Trotsky en su historia de la Revolución Rusa comienza divagando cómo es posible que algunos nos critiquen, porque en el caso de Rusia no hubo el proceso que Marx señaló de que tenía que pasar
de lo rural a lo capitalista y después al comunismo, ¿no? Nos saltamos el capitalismo porque no se había desarrollado. Es decir, hay un poco de discusiones que tienen que ver con esa visión pseudo-religiosa o religiosa, como denunciaba Schopenhauer. Entonces, siendo religiosa, podemos ver por qué ha habido tanto comportamiento parecido a las religiones, tanto celo, tanto adoración, tanto militarismo, tanto incluso fanatismo. También han surgido líderes pseudo-religiosos, o podría decir religiosos, ¿no? Campeones como lo fue Stalin, que toda la gente lo adoraba, se cultivaba a sí mismo como siendo adorado por el pueblo. Lo mismo de Lenin, ¿no? Incluso Lenin todavía lo tienen embalsamado para que lo visiten, etcétera. Es decir, todos los comportamientos religiosos se adoptaron. Pero el único problema del socialismo es que no tiene un solo texto donde hable de amor universal y de convivencia universal. Porque precisamente aquellos grupos que no funcionen o que no se adapten a ese proceso histórico deben ser eliminados, ¿no? Bueno, aquí hablo de la teología del luto, precisamente. Hablo de la importancia que tiene el luto a partir de Karl Jaspers para que nosotros a través del luto tengamos la posibilidad de tener una relación con lo trascendental, con la inmortalidad, sentirnos inmortales. Las pruebas de la inmortalidad están en que yo siempre soy, los hindúes son muy claros en eso, ¿no? Yo soy en estos momentos, yo no tengo experiencia de no ser ni puedo tenerla. Creemos en la muerte porque se va alguien y creemos que porque se va ese alguien entonces yo dejaré de ser, pero yo nunca he dejado de ser, ¿no? Aunque citando el libro de los sueños de Borges encontramos que la creencia de que si dejamos de ser en los sueños es porque es una prueba de la inmortalidad, es decir, que en los sueños es un espacio donde yo me comunico con los muertos, etcétera, etcétera. De hecho, tengo un capítulo acá que se llama la teología, bueno, aquí cito el poema de Rafael Ortiz González, Presencia de mi padre y de su voz, ¿no? Que es bastante bonito, ¿no? Dawkins, teólogo frustrado, esto lo tengo acá porque resulta que Dawkins es el, como ustedes saben, el que defiende la teoría de la evolución para atacar al cristianismo y se burla. Y el padre Gerardo Remolina de la Javeriana fue maestro mío. Sabiendo que él se iba a enfrentar a Dawkins en la Javeriana en el año 2015, yo le escribí y le mandé este artículo. Y el padre me contestó, gracias porque me ha dado muy buenas ideas para mi debate. Y en el debate que tuvo con Dawkins en la Javeriana, lo que le dijo fue esto, que todo el mundo gritó de la emoción o de la sorpresa. Porque yo lo que digo acá es que Dawkins presume que la gente religiosa se cree literalmente todo lo de la Biblia, que Dios creó la tierra en 7 días, que Adán y Eva y que la serpiente llegó y les habló y todo eso. E ignora que de acuerdo, de hecho, pues desde luego los estudios teológicos desde hace muchos siglos, incluso desde Santo Tomás de Aquino, desde Agustín, todas estas imágenes son mitos, son signos. Y esa fue la palabra que él dijo, le dijo a él, no, pero es que usted no entiende que todas esas historias de las primera parte de y eso lo dice la Iglesia Católica, el mismo Papa, el dogma, la primera parte del Génesis es simbólica, es mítica. Y es porque el mítico en las culturas antiguas era normal. No es que la gente fuera ingenua y se creyera eso, es que la gente entendía así mejor que si le contaran las cosas como realmente fueron, a través de símbolos. Entonces, bueno, aquí está el artículo. Después hablo de metafísica pura. ¿Qué es la metafísica? Este artículo fue publicado en España, precisamente en la Universidad Complutense de Madrid, y donde hablo de que la metafísica es esto que estamos haciendo, reflexionar sobre los temas que nos interesan como seres humanos. ¿Somos inmortales? ¿Quién es Dios? Y si somos inmortales, ¿qué experiencia tenemos? Si no lo somos, de todas maneras, ¿por qué nos sentimos inmortales? Todas estas preguntas que necesariamente las abordamos y que para reflexionar es necesario conocer también las ciencias, la matemática. Tenemos que conocer bastante para poder reflexionar sobre estos temas. La abducción y la crisis de la lógica. Es porque resulta que Charles Peirce dice,
Pues la lógica es principalmente la crítica del razonamiento como bueno o malo. Dice Peirce. Nunca decimos que 2 por 2 es 4 y que esa respuesta sea razonable, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Oh, eso es razonable. Nadie dice eso, ¿no es cierto? No, uno dice, sí, es 4, sí. Pero nadie dice eso es razonable. Es lo que dice Peirce. Entonces, ¿qué es lo razonable? Lo razonable es lo que más se acerca a la verdad. Pero eso quiere decir que la mayor parte de los juicios que emitimos todos los días no son verdaderos absolutamente. Hagámoslo así. Ah, suena razonable, hagámoslo así. Es porque nos parece probable. Y para Peirce, los únicos juicios matemáticos que realmente cuentan los científicos, según él dice, en el mundo actual, es la inducción y la deducción. Yo deduzco las cosas o yo llego a la inducción para concluir algo, ¿no? Pero él dice que no, hay que mirar a Aristóteles. Hay un tercer tipo de juicio que es el abductivo y resulta que es el más original y el más común. ¿Qué es el abductivo? La intuición. Es otro nombre para la intuición. Y él dice, el ejemplo, Galileo intuyó, bueno, Copérnico intuyó que era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Lo intuyó. Él no tenía la prueba, pero lo intuyó y propuso la teoría y funcionó. Y resulta que así es como la ciencia ha evolucionado. Pero si usamos el cálculo estadístico, eso no sería posible. Entonces, ¿cómo es posible eso? Hay una fuerza de ideas que está en un mundo trascendental, ¿sí? Y ahí veremos más adelante, en un capítulo, cómo los grandes descubrimientos de la humanidad han sido entregados en sueños. Hay pruebas de eso. Einstein dijo que se soñó la teoría de la relatividad. Se soñó que la luz, que se podía ir más rápido que la luz, y lo que ocurría lo vio en un sueño. Cuando él iba en un trineo, en un sueño, cayendo de una montaña, y el trineo llegó a superar la velocidad de la luz, y la luz comenzó a irse todo, y comenzó a irse para atrás, todo comenzó a devolverse en el tiempo. Eso fue un sueño. Niels Bohr se soñó la estructura, el diagrama del átomo se lo soñó. Y hay pruebas, todos ellos lo dicen. El que se inventó la máquina de coser tuvo un sueño donde se soñó que un rey le dijo: tienes 24 horas para hacer la máquina de coser, o si no, te voy a matar. Y él comenzó a trabajar y a trabajar, y al final se acabó el tiempo y creyó, y ya lo iban a matar, pero cuando lo iban a matar, vio que los soldados tenían las agujas que conocemos nosotros, con el orificio en la punta. Y lo vio y dijo: no, pero yo ya sé cómo hacerla, no me mate, no, debes morir. Y cuando lo mataron, despertó. Se fue e inventó la máquina de coser y se volvió millonario. El que se inventó la tabla periódica no sabía ni siquiera cómo funcionaría la tabla periódica. Quería organizar los elementos y de pronto se le presentó en la noche la tabla con todos los coeficientes que existen, incluyendo el peso, cosa que él no había pensado, y eso le dio la posibilidad de hacer eso, ¿no? Varios de los cuentos de mi libro Historia Cifrada, que son bastante polémicos, me fueron a mí entregados en sueños. Yo me los soñaba. Me soñé que el hombre de Neandertal era asesinado por el Homo sapiens sin oponer resistencia. Es decir, que el hombre de Neandertal era Abel, ¿no? Después, las teorías de mi cuento, yo lo puse en ese entonces, han surgido teorías que dan rodeos a esa idea, pero llegan a esa idea. El hombre de Neandertal murió porque se dejó matar, no porque no pudiera defenderse. Como se deja matar un perro, o los leones, o sí, hay muchas especies que se dejan matar porque el hombre es el asesino de este mundo, ¿no? Ellos no se organizan. El hombre de Neandertal parecía ser un homínido sin capacidad de organizarse, o como propongo en mi historia, que era más inteligente que el hombre porque prefería morir a vivir en un mundo donde nos toca sufrir el temor de matar o ser asesinados.
En este ensayo, Zenón Aquiles, La tortuga y la demostración del infinito, que fue publicado en Inglaterra por The Philosopher, un periódico que siempre me ha publicado los artículos de filosofía, y ahora están precisamente leyendo este libro, a ver qué publican. Entonces, en este periódico, en esta revista especializada, lo publicaron porque la tesis es muy simple. La paradoja de Zenón, de que si yo tiro una flecha y yo puedo dividir la distancia de aquí a allá, por ejemplo, sabemos, si yo trazo una línea y tiene infinitos puntos, ¿verdad? Si yo la divido en dos, pues hay mitad de infinitos puntos, y si la divido en cuatro, pues hay mitad de infinitos puntos, y yo podría dividirla en mitad eternamente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos sensación de movernos en la eternidad, si vivimos en espacios infinitos? Bueno, eso es lo que digo en este ensayo, es que lo que demuestra es que nosotros vivimos una infinidad de infinitos, vivimos una serie de infinitos. Los infinitos están constituyéndose todos los días en nuestra vida. Y lo que hacemos es pasar de un infinito a otro. De nuevo, citando a Montaigne, venimos a experimentar estados a lo largo de la vida, no venimos a vivir un solo estado, entre otras cosas porque ahí desarrolla la idea de Dante de que si nos quedamos en un solo estado nos aniquilamos y nos enviciamos. Juana la loca se volvió loca porque quería lamentar la pérdida de su marido toda la vida. El que se dedica a las drogas pues termina drogado y encerrándose en ese mundo. El que termina alcohólico también termina alcohólico, el que termina fumando demasiado cigarrillo pues termina en ello. El que se vuelve mujeriego y termina siendo mujeriego, lo que hace es quedarse en un solo infinito, ¿no? Pero qué tal alguien que pasara por todos esos estados sin problema, porque vienes a vivir la vida. O no vienes a vivir, es una frase que se diga, pero ¿qué significa vivir? Pues tener experiencias, ir conociendo, y muchas veces en la vida se da uno cuenta que no hay que buscarlas, es que las experiencias le llegan a uno, uno se da cuenta, uno no tiene que desesperarse, las experiencias van llegando en la vida. Entonces, Dante también, hay que mencionar, escribió el infierno de la comedia, no es otra cosa que mostrar cómo los condenados se quedan en un círculo para siempre y no salen de ahí. Ellos dicen que no pueden salir, pero ninguno en la comedia trata de salir, ninguno trata de escapar, es porque están habituados a él. Por ejemplo, los envidiosos están habituados a tener los ojos abiertos con unas espinas que no los deja cerrar los ojos, entonces se la pasan viendo a los demás toda la vida y eso les da sufrimiento, no pueden dormir por andar pendiente de cómo anda el otro. Ser y estar se basa en la diferencia que tenemos entre ser y estar en el español, que no lo tiene el francés, no lo tiene, pero básicamente no lo tiene inglés, básicamente es que nosotros somos en la eternidad, pero estamos en el mundo. Yo soy Hugo, pero yo estoy en Bucaramanga. Mañana yo puedo estar en París. Pero yo no soy Bucaramanga, ni soy París, ¿sí? Es decir, el español, como decía Víctor Hugo, es el lenguaje para hablar con Dios, y a eso es a lo que se refería. La misma dinámica del español nos permite tener un lenguaje trascendental. Cuando decimos que algo es porque es para siempre, cuando decimos que algo está, es porque es temporal. La diferencia entre el marido que dice estoy casado a soy casado, ¿no? Todo esto son reflexiones acerca de ser y estar, ya es en el estilo. Aquí hablo la crítica de Kant, de cómo Kant trató de limitar la razón. Esta definición de Dios fue publicada por un libro también, en donde básicamente digo que Dios es el horizonte filosófico, antropológico que tenemos. Si alguien piensa que lo mejor en su vida es dedicarse a matar patos, pues ese es su Dios. Si alguien piensa que lo mejor en su vida es coleccionar armas, pues ese es su Dios. Si alguien piensa que es ser caritativo, pues ese es su Dios. El místico Swedenborg dice que, entre otras cosas, que ser caritativo no garantiza que la gente sea buena o mala. Hay gente que es caritativo para que lo admiren. Ah, es que él es caritativo. Él va a sale la Navidad y da regalos a los pobres. Y se jacta
de su caridad. Pero también hay gente caritativa que lo hace realmente con sacrificio, desprendiéndose de sus cosas porque tienen piedad hacia los demás. Entonces, esas causas internas solo la conoce cada persona. No se puede juzgar desde afuera. Lo mismo habrá gente que en la sociedad hace acciones reprobables como matar incluso, y lo hace con buenas intenciones. Ese es otro tema. Swedenborg también dice que en esos casos esas faltas no se le pueden atribuir a la persona, sino a los padres y a los abuelos que le inculcaron esas mentiras, porque ninguno ha tenido la valentía de refutarlas, porque se cree que por tradición se tiene que obedecer. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Middle East, ¿no? En el Oriente Medio, que se matan unos a otros porque los ancestros de ellos lo hicieron. Entonces yo sigo haciéndolo también, es mi deber hacerlo. Y si mi abuelo se explotó en una bomba, en un carpente la vi, pues yo tengo que hacerlo también, ¿no? Aquí hablo de, por ejemplo, de lo que es la narrativa desde los tres discursos, etcétera. Pero bueno, aquí hablo de la metafísica de la literatura, como por ejemplo el poeta ha sido sacerdote y profeta. Doy unos casos, ¿no? Por ejemplo, como Oscar Wilde terminó profetizando su caída en el cuento de El Príncipe Feliz, un príncipe que lo tenía todo y decidió un día compadecerse de los demás y comenzó a perder sus ojos y sus gemas, etcétera. Oscar Wilde lo tenía todo, era la persona más adorada de Inglaterra, como dice después, más tarde, hasta el Papa lo cita ahora, ¿no? Entonces lo iban a canonizar, pero él era bisexual y no le importó decirlo en público. Y se le vino el mundo encima y lo mandaron a prisión, ¿no? Y perdió todo. Pero lo hizo precisamente para poner sobre el tapete ese tema, para poner la injusticia social que había contra los homosexuales, bisexuales en su época, para mostrar también la injusticia que había contra los escritores, porque él era escritor, contra los dramaturgos. E Inglaterra cambió, ciertamente. Edgar Allan Poe, por ejemplo, eso fue un sueño que tuvo también, escribió La Muerte, La Máscara de la Muerte Roja, en donde la gente, los poderosos, creen que si se encierran en un sitio se alejan de la muerte, pero resulta que la muerte entra en cualquier momento, y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Borges, por ejemplo, habla de la importancia de la lectura, que no sé por qué en nuestra época hay una corriente que critica la lectura, que leer mucho es malo, que la erudición es mala, cuando realmente la lectura es metafísica. Entre más leamos, más experiencia tenemos de la vida. Bueno, esa es la otra importante. En Ser y Estar, yo hablo de que nosotros somos dos dimensiones. Todo ser humano tiene dos dimensiones. Nosotros no somos, yo no soy Hugo, tú no eres el personaje que dicen que eres, sino que además eres lo que ves, lo que sientes. Por eso nosotros vemos películas, leemos libros, nos interesa hablar con los demás, nos interesa escuchar las historias de los demás, porque nosotros las incorporamos. Es decir, yo soy un ser que vive, pero también soy un ser que observa. Y curiosamente, mientras yo soy y observo, yo vivo todo eso. Por eso una persona que lee, o una persona sensible que se abre a la literatura, al arte, es una persona que tiene unas vivencias mucho más fuertes que aquella persona que decide no vivir nada sino su propia vida. Entrar al mundo del arte es conectarse con otras vidas, con otros espíritus, y de esa manera llegar a ser más universal. Metafísica de la historia, hablo aquí de cómo la historia debe ser interpretada a través de juicios abductivos, lo que mencionaba, como mencioné anteriormente acerca del hombre neandertal, no solo lo que nos dice la historia, sino lo que intuimos de la historia. La ontología de la risa, porque la risa se ha escrito mucho, pero yo creo que aquí por primera vez doy la definición de la risa. Ya Kundera, en su novela De la risa y el olvido, había dicho de que existía una risa satánica y una risa angelical. Yo la menciono aquí como alegría relacionada con la compasión, y la burla relacionada con el desprecio, y cómo los dos tipos de risa se mueven en la sociedad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo ocurre la risa? Porque hay una categoría del entendimiento que se rompe repentinamente, y eso nos da risa, ¿no? Entonces yo levanto el brazo y se descose el saco y ustedes se ríen, como decía
Marcel Marceau, ¿no? La gente se ríe porque es un momento solemne, pero se rompe el saco, pues la gente se ríe, porque no esperan algo así en una conferencia, ¿no? Todo esto de, ¿por qué la importancia de la risa a nivel metafísico? Porque está demostrado que la risa es una anestesia contra el dolor. Tal es la riqueza que tenemos como seres humanos que si nosotros sufrimos, podemos simplemente a través de la risa convertir ese dolor en risa. La prueba son la gente que en los funerales estalla de la risa. Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, porque ha logrado que ese dolor se vuelva risa. Ese es un don divino, eso no es algo de criticar, es algo que anestesia el dolor. Es más, hace del dolor algo agradable. Y eso explica también, por ejemplo, por qué cierta gente le gusta o se dedica al sadomasoquismo. Que dicen, ah, es una desviación sexual, pero resulta que cuando yo estaba en Estados Unidos tenían congresos, es increíble el número de gente que está dedicado a él, y es porque se basa en y eso han escrito varios escritores en literatura erótica, obviamente es gente que encuentra placer en el dolor. Pero ¿cómo es posible eso? Pues es lo mismo que la risa. Nosotros nos reímos de cosas dolorosas siempre. Nos reímos de Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Pero Cantinflas es patético, o sea, es un pobre hombre que no sabe encajar en la sociedad, que es ridículo. Pero nos burlamos, eso es doloroso, pero nos burlamos. Hemos estado felices y nos burlamos de todas esas situaciones de la política colombiana, por ejemplo, la risa política que viene de la comedia antigua, pero todo eso es doloroso, porque son robos, son cosas trágicas. Pero gracias a ella podemos sobrevivir. Entonces, por ejemplo, ontología de la propiedad. También aquí se habla de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, pues, es la biografía del hombre más rico de los Estados Unidos, pero a pesar de que él compra y tiene todo, al final no logra nada. Porque es que cuando uno tiene cosas, renuncia a algo. Esa es la paradoja de la vida, esa es la metafísica de la vida. Si yo me dedico a algo, pues renuncio a otras cosas. Alguien me dice, ah, pero es que usted no ha tenido hijos, usted no sabe lo que es eso. Bueno, ¿y usted sabe lo que es no tener hijos? Le pregunto. Es que uno escoge los estados en la vida, ¿no? Ah, es que usted no sabe lo que es tener tanto dinero como yo. Ah, usted no sabe lo que es sobrevivir sin dinero. Eso tiene su heroísmo, ¿no? Y sobrevivir bien, y vivir bien además. Y vivir feliz con lo que uno tiene, ¿no? Es decir, es absurda la idea social también de creer que entre más se tiene, más se es feliz. Entre otras cosas porque también nosotros lo vemos en el arte, que el que más tiene es como la dulce del panal, ahí llegan las avispas, ahí llega todo el mundo. Si ustedes tienen mucha propiedad, pues van a llegar la gente a buscar sus propiedades, no los van a dejar tranquilos. Todo eso tiene una consecuencia, ¿no? La ontología del sueño, lo que decía, ¿no? El sueño es el elixir de la vida, lo que nos da la paz. Y para vivir bien, para tener buenos sueños, tenemos que tener un comportamiento ético que no nos responsabilice de cosas malas, ¿no? Si nosotros podemos hacer las maldades, pero ¿qué pasa con el sueño? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es eso que desde Shakespeare y desde la psicología se ha hablado de que la gente que se siente, que ha cometido actos contra los demás, que ha visto a otros sufrir por su causa, no puede dormir bien o no encuentra la paz, ¿verdad? Aquí se habla mucho, todo estos son temas que se habla. Pero desde luego el tema principal de este libro, para resumir, es la demostrar uno, que somos inmortales, y demostrar dos, que todos tenemos la idea de Dios. Incluso Kant habla de eso cuando dice que Dios es la idea del supremo bien. Cada persona tiene una idea de lo que es su bien supremo, incluyendo el ateísta. Y por eso tengo un ensayo que se llama ahí La religión del ateísmo, que fue primeramente publicado también en Inglaterra como La crisis del ateísmo. Y la verdad es que en este mundo todavía, a pesar de que estamos en un mundo secular, si ustedes ven todos los diarios, periódicos, etcétera, todos, a pesar de que se declaran ateos, funcionan según los derechos humanos. Y los derechos humanos son
la materialización de las ideas religiosas del bien común, de la defensa de los desprotegidos, de la defensa de las minorías, es decir, los desprotegidos, los desamparados. Lo que se ha hecho es secularizar esas creencias, pero ahí están. Bueno, aquí por ejemplo la ontología de la calamidad, aquí analizo lo que fue la pandemia, cómo actuar en un estado de pandemia, aceptando lo paranormal. Es que nosotros, precisamente como nos enseñan el positivismo, que todo es científico y ordenado y lineal, entonces no estábamos preparados para una pandemia, porque qué más paranormal que una pandemia, y que nos encierren y todo, como decían en un episodio de La Dimensión Desconocida, nos encerraron a todos, y mucha gente se desviroló, perdió la mente, se suicidó, o se dejó morir, porque no entendían cómo la realidad podía cambiar tanto. No, es que tenemos que estar preparados para cambios de realidad, y cito el cuento de Cortázar, que se llama Cartas de una señorita a una señorita en París, donde es un tipo que vomita conejos, pero le toca quedarse callado porque si habla de que vomita conejos, los demás van a decir que o está loco o es un fenómeno. Pero no, él vive con su vomitada de conejos en secreto, hasta que al final se vuelven incontrolables y se suicidan. Fue lo que pasó muchos en la pandemia, ¿no? No entendían cómo la realidad podía cambiar. Yo conocí aquí uno de los primeros que se murió de la pandemia, porque dijo, no, yo voy a continuar mi vida como si nada, ¿yo por qué voy a pararle bolas a eso? Eso no existe siquiera, ni siquiera creía que había una pandemia, ¿no? Y se murió, fue las primeras víctimas de la pandemia. Bueno, hay muchos temas realmente, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de la semiótica, de la necesidad de que nosotros vivimos a través de los símbolos, reconstruyendo símbolos, qué es importante para nosotros, por qué una celebridad es más importante que otras, que alguien que no habla, por ejemplo, etcétera. Pero yo quisiera que ustedes, a partir del índice, más bien me hicieran preguntas en esta última parte. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sergio, ¿o qué hora es? Ah, bueno, nos quedan como 25 minutos. A ver si hablamos un poco. Aquí está, por ejemplo, el índice. 10 minutos, bueno. Teología, metafísica pura, ontología del sueño, ontología de la envidia, de la propiedad, siendo Dios. El cristianismo, metafísica del sufrimiento. Analizo lo que son lo que es el cristianismo, por ejemplo, el sufrimiento, etcétera, según los santos, lo que es la enfermedad, etcétera, para los santos. Ah, o sea, la gente puede asumir una enfermedad como un castigo o como una bendición. El santo la asuma como una bendición porque se está sacrificando por la humanidad, está acompañando, está aceptando la enfermedad como su destino y lo acepta con alegría, como Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo. Entonces, o los apóstoles que aceptan el martirio con alegría, ¿no? Y al final la obra termina con un auto de fe, donde aparecen 40 personajes de toda la humanidad opinando en una verdadera obra de teatro, opinando acerca de temas trascendentales. Todas estas imágenes son de la inteligencia artificial. Esta fue la imagen que sacó después de que leyó la sinopsis de toda la obra, ¿no? Bueno, estuvo trabajando toda la obra y la leyó. Entonces me colocó como que yo estaba cosiendo un libro sobre los temas trascendentales, como se ve en el dibujo, ¿no? En este libro, este último libro era curioso porque a medida que lo escribía, y aquí yo hablo de los sueños, los personajes se me aparecían en sueño a decirme cosas. Y uno me reclamaba, ¿usted por qué no me ha metido en su libro? Yo necesito hablar, me dijo Schopenhauer. Thomas Hobbes, usted no puede acabarlo sin que hable de la política de Inglaterra, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que uno tenga esa imaginación? Shakespeare, Molière, por ejemplo, sale y dice en esta obra de teatro, esta es la versión inglesa, ese es Oscar Wilde, sale, ahí está también, sale Molière y dice, bueno, pero recordemos que Hugo, no olviden que Hugo es un actor, él no es ningún filósofo, entonces no traten de catalogarlo como actor, bueno. Sócrates, aparece también Jesús, Silvia Plath, que se suicidó, ahí también hablo de la ontología del suicidio.
En el caso de los poetas, cómo se suicidan por demasiada sensibilidad. Emily Bronte, que vivió toda la vida solitaria y sin embargo escribió una gran obra que fue Cumbre por las Cosas y algunos poemas hermosos. También hay personajes como la inteligencia artificial a través de un golem haciendo su entrada y refiriéndose a lo que los hace diferentes los seres humanos. Samuel Beckett, Bernard Shaw, Santa Teresa de Jesús, hablando de sus éxtasis divinos, demostrando que el éxtasis es realmente la unión de dos mentalidades en una sola opinión, ¿no? Como lo sentía ella en sus moradas. Ahí hablo, por ejemplo, de lo que ella tiene cosas muy interesantes que rescato aquí en este libro. Bueno, ahí está incluso el Marqués de Sade hablando, discutiendo de los placeres de la lujuria, pero obviamente rebatido por Sócrates, quien entre otras cosas es retratado como africano, según las investigaciones de las escuelas africanas. Él era de descendencia africana, de esclavos africanos, entonces respeté esa visión. Aquí aparece Swedenborg, bueno, etcétera, etcétera. Buda, Confucio, todos entran a participar dentro de lo que es un convite, un banquete imaginario en el más allá, en los jardines de Arcadia, ahí está Borges, etcétera. Juana de Arco, Marx está también opinando acerca de su filosofía, de hecho es de los primeros que sale. También entra Sancho Panza y Don Quijote, afirmando que ellos no están locos, los que están locos es los que dicen que ellos estaban locos. Ellos eran más cuerdos que ellos porque ellos sí afirmaban la necesidad de defender el mundo. Está Lope de Vega, Quevedo, está también los hindúes, bueno, toda la humanidad, el poeta Mishima, japonés, que cometió suicidio a través de Harakiri. Entonces, sería que ¿qué preguntas tiene? Porque la idea de todas maneras es esa, como me dijo a mí una vez un palestino, un libanés en Inglaterra que conoció mis ideas, académico, me dijo, es agradable a hablar con usted porque usted es el único intelectual que conozco y profesor universitario que defiende con argumentos muy fuertes, muy válidos y muy convincentes que somos inmortales y que vivimos en Dios o que Dios vive en nosotros. Gracias. Sí. Bueno, yo quiero lanzar un comentario. Nosotros desde mucho tiempo oímos y vivimos sobre los sueños. Que los sueños se le presentaban a una persona y había que darle una interpretación, como fue cuando Nabucodonosor. Y el profeta Daniel fue el que se ganó el rey porque le interpretó los sueños. Y José también, sí, Alfaro. En el caso que yo le quiero preguntar es el caso mío. Yo tuve una empresa, tuve muchos problemas y a veces decisiones que había que tomar urgentes. Y me acostaba con esos problemas y el sueño me soñaba la solución. Al otro día yo ya decía, bueno, esto es aquí. Y cosas, casos trascendentales en la vida. Donde uno se tomaba una decisión, era por un lado y se tomaba la otra, era por el otro lado. Bueno, hay un libro de un francés precisamente criticando a Freud en donde decía que los sueños son el trabajo final de la mente, es decir, que por la noche nosotros la mente funciona y da las soluciones que en la vigilia no tiene. Eso explicaría lo de la aguja, todo, y lo del sueño que tiene don Flavio. Pero realmente tiene otra teoría Carl Jung, que era de una familia de mediums, psicólogo, tiene toda una teoría interesante de los arquetipos.
Y él decía que desde pequeño le fue revelado, porque él tenía visiones, le fue revelado que las ideas estaban ahí, que las ideas están rondándonos, ¿sí? Por ejemplo, es decir, que hay un mundo trascendental, hay un mundo invisible, que es el mundo de los sueños, el mundo de las ideas. Bueno, para hablar con un místico, por ejemplo, como Swedenborg, que Kant lo criticó, pero sin embargo le dedicó un libro y lo plagió en sus ideas de que este universo es espacio y tiempo, y el no universo es el no espacio, no tiempo, es decir, la inmortalidad, eso es de Swedenborg, él se lo copió. Él decía, por ejemplo, que nosotros todos somos, en este momento, estamos en este mundo, estamos en este sitio, pero nuestros espíritus están conectados con un mundo, con una comunidad espiritual, que es lo que él llama las comunidades infernales y paradisíacas, ¿sí? Tenemos un pie entre las gentes que son afines a nosotros, que piensan como nosotros, no solo en este mundo, sino en la eternidad entera. Entonces, usted seguramente estaba con su pie en el mundo de los que contribuyen a la sociedad, creando empresa, creando empleo, etcétera. Y dentro de esa comunidad, en la noche usted se comunica con los demás y ellos le dan la solución. Esa es otra interpretación mística, ¿no? Descartes también creía que la glándula pineal se articulaba el cerebro espiritual con el cerebro material. Y de hecho los estudios de los nervios hoy en día del cerebro, de los grandes doctores, Ginas, etcétera, no ha podido lograr un sitio de la conciencia en el cerebro, no se ha podido lograr, y la tesis de Descartes sigue siendo siempre, la conciencia no existe en el cerebro, la conciencia existe en un mundo espiritual e invisible. ¿Algún otro comentario o pregunta? La demostración, sí, inmortalidad. Uno también tiene, desde luego, sus propias razones de escribir este libro, porque este libro lo he ido escribiendo como un acto de fe, pero en algún momento, en algunas de las visiones o revelaciones que uno tiene en la vida, así como mi papá tuvo su sueño, escuché claramente que escúchenlo, él les demostrará a ustedes la inmortalidad. Entonces yo sé que mi misión en lo que queda de vida es eso, demostrar al mundo la inmortalidad. Pues es tanto, la cuestión es interesante porque desde luego en la parte final, que es donde se habla del auto de fe, ahí las opiniones ya se salen y entran dentro de lo normal, dentro de las opiniones más reales. Se explica que nosotros estamos, los hindúes dicen que nosotros estamos llamados a ser dioses. El mundo es una escuela de dioses. ¿Quiénes se gradúan a la muerte? Es la pregunta. ¿Quiénes están listos para ser dioses de un universo entero tan grande como el mundo, como este universo? Y los que no pasan, pues que les toca volver a reencarnar, ¿no? Esa es la creencia de los hindúes. Por eso tienen 23.000 dioses. Pero Swedenborg muestra otra teoría más interesante. Nosotros estamos llamados a ser dueños del universo que creamos. Entonces, si alguien es malo, y esto lo enseñan en las escuelas de Inglaterra, o sea, no estoy mintiendo, si a alguien le gusta matar y asesinar, pues se va a una sociedad donde todo el mundo se mata y se asesina, donde la gente muere y resucita y vuelve y muere. Es decir, ¿por qué? Porque esa es la sociedad esa es la vida, la sociedad que ha escogido. Según en este mundo nosotros nos debatimos entre si hacemos o no, porque eso es lo que hacemos nosotros constantemente. Aquí no hay absolutamente una persona totalmente mala ni una persona totalmente buena.
Por eso se hace una película de Hitler y sale todo el mundo, ah, humanizaron a Hitler. Claro, es que él también era humano. Pero sí menciono, por ejemplo, yo tengo un capítulo que se llama Metafísica del Crimen, donde demuestro que personajes como Hitler, como Nerón, como Judas, son personajes mártires del mal, porque ellos se encargaron de llevar la voz y la representación de toda una comunidad que tenía esa intención. No era Judas el que quería traicionar a Jesús, era Todos los que estaban con él en ese entonces, porque todos lo traicionaron al final, todos lo abandonaron, ¿sí? Nadie salió a defenderlo. Pero Judas fue el que tomó la vocería. Todo el mundo hablaba mal de Jesús y chismoseaba y todo eso, pero él fue el que se atrevió. Por eso Borges dice que en un ensayo de ficciones que Judas realmente se salvó. Es el Mesías. Bueno, es exagerado un poco, pero dice que él fue el que realmente se sacrificó por la humanidad, porque sacrificó su alma. Se condenó porque Jesús fuera crucificado. Hay un cuento también que habla de que Jesús después redime a Judas porque lo obedeció ahorcándose, porque él dijo, era preferible que se tirara a un pozo con una piedra que traicionara. Entonces, como se tiró en cierta forma, entonces se redimió. Sí, se habla de la predestinación de las personas, pero yo creo más que según lo que he leído, que la vida es como una espiral, ¿no? Donde siempre se tiene una oportunidad de evolucionar. Y lo curioso es que al final, aunque en esta obra se habla también, a través de unas visiones que yo tuve, yo hablo en el prólogo, porque es que yo tuve el tercer ojo se abrió y yo comprendí muchas cosas, es que nosotros todos somos el mismo ser. Y esta teoría yo se la expuse a un gurú en la India y el gurú quedó sorprendido porque me dijo, esos son los escritos sagrados del verdadero Mahabharata, el que fue escrito en tamil. Solo hay un ser en el universo, lo que pasa es que ese ser es tan poderoso que se diversifica en todas las criaturas, en miles de millones de criaturas y de átomos para experimentarse a sí mismo. Algún día yo seré tú y tú serás mí. Seré lo que yo soy. Por eso es que los que alcanzan el conocimiento o el nirvana comprenden que todos somos uno solo, que no hay separación entre todos, o que uno mismo es Dios que está gobernando todo, según su voluntad. Ser Dios es precisamente eso, comprender que el ser está en todos, que todos somos un ser, o que el universo mismo es una manifestación del ser. Claro, exactamente. Eso es cierto. Bueno, están invitados a una copa de vino. Sí. Sí. Perfecto en el amor. Pero hay historia de grandes santos, como tú nombrabas ahorita, y como en el caso de San Pío de Pietrelcina, que desde niño tuvo esa inclinación hacia el bien y esa autodisciplina y esa capacidad de vencer el mal. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, de que las religiones todas predican el amor, ¿sí? Pero que la única que hemos visto, el único que vino al mundo, venció la muerte y lo demostró mediante la resurrección fue Jesucristo. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, eso es cierto, pero también, por ejemplo, si tú vas a India, dirían que Jesucristo es un avatar de Krishna, que viene cada 2000 años a arreglar o cada 4000 años, depende, viene a arreglar el universo, ¿no? Los budistas también creen que Buda viene también a salvar al mundo, que son espíritus que vienen, van y vuelven, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cuestión que es de fe, ¿no? Entonces, tú crees eso y yo creo eso también, ¿sí? Los islámicos creen eso. El místico Swedenborg dice que Dios les entregó a los islámicos el libro del Islam para que creyeran en Cristo, pero dándoles sus gabelas, se podría decir, porque los islámicos son mucho más débiles para la carne que los europeos, más o menos, o que los cristianos, es lo que él dice, ¿no? Por eso les permitió tener harenes y tener muchas mujeres, todo esto, ¿no? Entonces, pero lo único que le interesaba a Dios era precisamente que creyera en Jesucristo. Entonces, ciertamente la historia de Jesucristo es reconocida en todos lados. Yo cuando iba a la India, todos veneraban a Jesucristo como el gran Dios. Lo consideraban mucho más alto que cualquiera de sus dioses, pero como te digo, como ellos creen en la reencarnación, creían que Jesucristo también tenía el derecho de reencarnar en este mundo cuantas veces quisieran. Y donde quisieran. Si quiere reencarnar en un rey, lo hace. Si quiere reencarnar en alguien como tú, lo puede hacer. ¿Por qué no si es Dios? Es lo que dicen ellos. Él es el que decide, no uno. No puede uno confeccionar a Jesús según sus propias expectativas. Bueno, pero son creencias, ¿sí? Perdóname, pero es que podemos seguir conversando allí. Sí, y van tomando el vino, porque es que si no, no vamos, nos van a cerrar y no vamos a tener tiempo de tomarse la copa, ¿sí?